4 al 0 y están jugando en el clásico del domingo, Vélez y Boca en el estadio José Amalfitani. El que salía era Altaro Gracia, estaba entregando ya para el pelota Fabián Cubero. Este que recibe la pelota es Juan Gutiérrez, ya la había cortado Diego Cania, quiso Cania, toca para el Chelo Delgado. Acá se viene Rodrigo Palacio, delantero de Boca esta tarde. En el área estaba llegando Buclián Limpietro, el que sale a marcarlo a Rodrigo Palacio es Maxi Pellegrino. Rodrigo tira al centro, la pelota pega Maxi, entonces ¿qué es? Tiro de esquina para Boca. Muy mala salida de parte de Vélez moviendo la pelota. Viene Mategliani, viene Traverso al área de Vélez. El que no va a estar es Schiavi, que hoy no juega para Boca, pero sí está el Guli. Boca busca el primero tempranito, centro del Chelo. Había pegado la pelota al Traverso, que no quedó bien, ¿eh? Y acá están entrando algunos hinchas de Boca Juniors, la popular que tenemos detrás del Gato César. Para buscarla se viene sobre el costado derecho el poroto Fabián Cubero. Alta contra Fabián, falta de Cania, tiro libre para Vélez. En el área está Fuentes, también está Pellegrino. Recuerden que no está Schiavi para defender. El centro de Bravo va para quién, para Cubero. Sale el Pato y la pierde. Y no había falta contra el Pato. Este le pega y es el rol. Parecía una pelota muy fácil para el arquero. Se le hizo complicadísima la bajada. Y después viene el remate de Zárate. Este es totalmente desviado. Pero saben todos que son jugadores a respetar. Álvarez va por la derecha, que se va a marcar para acá Pellegrino, sin embargo tiene armazado, pica Guli, lo vieron, pero el que estaba cerrando el ladino quedó para Rodrigo. Anota el Gato César, que estaba mal parado, lo anunció el remate Rodrigo Palacio, acaba de salvarse Vélez. Qué bien le pegó, cómo sorprende, porque contra la pelota ahí nadie suponía que podía sacar este remate, se le metía la jugada más peligrosa del partido. Cassini, Ormazábal, Cassini por la pelota, ahora se viene Joder Álvarez, el que marca Broggi, sigue Álvarez, se va a animar con zurda, ¡ah! El Gato que estaba respondiendo, se animó con zurda y qué bien le salió, insiste, Álvarez la sacó a Cassini, sigue Álvarez, iba Palacio, como puede Fuentes, mire querido en el área, Pellegrino, Zárate, Bravo, Martínez, ¿en quién pegó la pelota? Creo que Martínez, no, pegó en el de Boca. Para mí fue al revés. Diego Martínez, ¿no? El juez de línea lo miró a Valdassi, Valdassi lo miró al juez de línea. Uno tenía que cobrar. Esta es la anterior en favor de Boca también. Morel. Pellegrino. Zárate. Gracián Zárate. No salió, pero esta es la manera, ¿eh? Esta es la forma. 17 y medio tenemos de este primer tiempo para ahora. Vélez 0, Boca 0. Estamos junto a Enrique Macaya Márquez. Lo tenemos a Titi Fernández y Marcelo Benedetto. Es el clásico del domingo aquí en la cancha de Vélez. Dominando la pelota Altaro Gracián, quiere marcarse al Rolly Zárate, que va a ser Gracián, libre está Zárate. Lo ven al Rolly, no lo ven por ahora al Rolly. Mira al Tano, y está Rivera, al Tano, y el primero al Tano, y el Pato, al Tano. Y otra vez el Pato. Acaba de salvar a Boca. No lo puede creer, no lo puede entender el Tano Gracián. Es que no se puede entender porque no le pegó con fuerza esa pelota. Había pasado. Ahí se la lleva, se la roba al compañero, queda mano a mano, le quedó muy pegada al pie, quizás la pelota no tuvo trayectoria a la pierna para pegarle con más fuerza. Pero igual, le quiere dar con la cara interna para acomodarla, le da dirección, no la mejor, está claro, y no le da potencia. El Chino mueve la cabeza para un lado, para el otro, se ve que alguien está distraído y lo deja trabajar libre a Gracián. Quiere presión arriba del Tano de Vélez. Cania. Y Cania. Para levantar Traverso, para anticipar Fabricio Fuente. Por esa pelota ahora se viene Bravo. Quiere picar Zárate. Martínez está por otro lado. Se viene el zurdo. Está habilitado el Rolly. No. Es lo que marca el línea de aquel sector. No. Otro llamado de atención para Boca.
¿Y estaba o no estaba adelantado Zárate? Estaba habilitado. Y se ha hecho entretenido el partido. Sin grandes llegadas, pero se ha hecho entretenido. Aníbal que pierde. Y es que se viene con la pelota del Galgo. Gutiérrez llega al área. ¿Quién? Zárate está en el área. El freno del Galgo le queda para la zurda. Se va a animar con la derecha. Sigue el Galgo. Centro. No le pegó al arco. Zárate lo mira. Le dice, mira dónde estaba yo. ¡Momento Rexona! Este era el jugador que tenía que aparecer. Está apareciendo. Definió mal la jugada. No por el remate en sí, sino que tenía que haber hecho la entrega antes. En el banco de Vélez dijeron, el centro era atrás. No era fácil. Tampoco no estaba tan libre como para poder tocarla allá atrás. Uli. Sigue Gulli, por el área hasta el Chelo Delgado, cuidado si rechaza en el rebote, le queda para alguien de Boca. Este va a pegar como viene, Álvarez. ¡Momento Rexona! Aquí lo tenemos. Fuentes que cabecea para atrás sin mirar. Después se está buscando un responsable de la marca de Álvarez, desesperadamente. Pellegrino. A corre Bravo. Traverso, Álvarez, Cassini, Palacio, Fuentes, lateral para Boca. Vuelve muy mal Bravo. Cuando Boca ataca por la izquierda, le van a ganar la espalda por la derecha a Bravo. Por la derecha de Boca, me refiero a la izquierda de ellos. Álvarez, Palacio, Álvarez. Lo voltearon a Palacio, queda en el piso el jugador de Boca. Viene el ingeniero, la tira Álvarez. La sacaba como podía Pellegrino. Quedó para Ormazábal. Ormazábal. Gulli. Fuentes. Gulli. 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 Qué adelantado estaba el gato, ¿eh? Se salió corriendo y se puso en el punto del penal cuando Ullimiceto había enganchado la pelota. Si la pica, se lo hace. Pero, es decir, de esto saben los arqueros, ¿no? Porque es difícil que esté mirando cuál es la posición del arquero. Hasta ahí salió corriendo y ahí tapó. Álvarez. Traverso. Delgado. Sigue para acá el Chelo. Marcarlo va por otro Cubero. Pegaba en Cubero. La pelota no sale y la tiene Brosi. No toca para Fuentes porque iba a presionar al Gulli. Prefiere para afuera y para Martínez. Traverso. Álvarez. Epa. Mal puesta. Y atención, ¿eh? Amonestado Álvarez. ¿No? No la pudo contener la pierna, ¿eh? Y la contuvo el de Vélez, ¿eh? Álvarez va a cada pelota, Enrique, como si fuera la última, la de la vida. Sí, sí. Le van a tener que decir que se serene un poco, ¿no? Sigue Aníbal. Un minuto más se va a jugar, Sebastián. La cambian para Rodrigo Palacio. A marcarlo va el jugador Grossi. Sigue Palacio. ¿Corner? ¿Corner? Sí. Tiro de esquina para Boca. Ojo, que es la última, dijo Russo. 44 tenemos del primer tiempo, 0-0 está el partido. Boca lo quiere abrir con una cabeza de traverso de Matellán. Vélez se defiende, Boca se ilusiona al centro. Puente. Zárate. Gracián. A ver, está Bravo. Buena, ¿eh? Está buena. Y porque va Gutiérrez por la izquierda, mira Enrique, también acompaña. Bravo, ¿qué va a hacer Gracián? ¿Qué va a hacer Gracián? Libre está el Galgo, libre está el Galgo, libre está el Galgo. Le queda para la zurda, acá se mete para Bravo y esto vale. Valía. Pero antes que Bravo apareció el pato que ahora la muestra. Es mía, dijo. A Bontancieri. Ahí va el pase. Cuando sale el pase está perfectamente habilitado el jugador de Vélez, pero la pelota va muy adelante. Era buena, se presentaba como buena para Vélez. Están muy imprecisos, están muy bien los arqueros, sobre todo Bondancieri. Ormazábal, Cassini. Ormazábal, Fuentes. La pelota que ha perdido Gracián por tratar de pisarla. Gutiérrez, falta otro animal, no. Gutiérrez, Zárate. Abondanciere. Otra vez con la pelota del pato, que otra vez vuelve a mostrarla. Otra vez la tengo yo, dijo el arquero de Boca. Y le da un besito al Rolly Zárate, fueron juntos a La Paz. Muy bien, Abondanciere. Pero esto está marcando que Vélez también lo está haciendo trabajar. El fastidio de Russo porque no definen las jugadas. Esta yo creo que Jonás Gutiérrez lo había tomado matellando el hombro para pasar. Pero bueno, hay que verlo. Delgado.
Ahí está. Qué justo llega Bondar, súbito, ¿no? Final de la primera parte, final de los primeros 45 minutos en el estadio José Amalfitani por la séptima fecha del torneo de clausura. Usted está observando el clásico del domingo. Por ahora, Vélez y Boca están igualando 0-0. Arrancó ya la segunda parte, segundos 45 minutos de Vélez 0, Boca 0. Le camina para casa Alfredo Cassini, quería meter a Palchelo Delgado, cae ya el jugador Rodrigo Palacio, falta de Santiago Ladino, primera interrupción del encuentro en cuanto en 7 segundos de la segunda parte, tiro libre para Boca. Gutiérrez, Miguel Galgo, Gutiérrez, y ahora Martínez. En el área está ya llegando el rol y Zárate, va Martínez, hubo falta, sí, la falta fue de Morel. ¿Va a ser amonestado Morel? Sí, amonestado Morel, ¿verdad? Sí, señor, y es el segundo en Boca, Álvarez y Morel los que vieron la amarilla. La exageración de Martínez le costó la amarilla a Morel, ¿eh? Se va Martínez, primera modificación en Vélez, ingresa en su lugar Lucas Castromán, camiseta 26. Atención con este centro que va a tirar por acá el jugador Marcelo Bravo, es zurdo. La busca Fuentes, vino al centro. Iba Pellegrino, ese rebote, ¿para dónde queda? Para que la reviente Morel. Tiro de esquina ahora desde el otro lado, pero siempre para Vélez. El centro que venía al primer palo para que vaya Castromán. Esto vale y es del Poroto. Saca una pelota bárbara Bondancieri, la primera de ellas. Salvemos al arquero, aquí, toma adelantado, la manotea. Cubero que entra solo, la cabecea muy bien porque la cabecea hacia abajo. Le da menos posibilidad de recuperación a los jugadores adversarios. De todas maneras queda claro que de esa posición y sin marca, como vemos, después del manotazo, allí la introduce en la valla, ya no hay forma de sacar. Ganó la espalda a Guillermo Pietro. Lo que pasa es que la primera jugada produce distracción, la saca Bondancieri. Bueno, ahora sí, aplausos de la gente de Vélez. Se retira el goleador del equipo, Zárate. Ingresa en su lugar Federico Arias, que jugó su último partido oficialmente el 23 de agosto del 2003 contra Chacarita. Recordemos que se había lesionado en aquel partido, se rompió el ligamento cruzado. Morel, Matellán, va a ir Espíndola y esto vale. Sin embargo, atrás Brozzi, cuidado. ¿Dónde la tiró este pibe? No se ve, dijo, no se ve por el sol, no se ve. Pues mira, parece un delantero, mira. Cambia la camiseta. Este es el efecto que nuestro director nos permite observar. Cómo el sol entre las dos tribunas cae sobre el arco. ¿Qué harías con cuatro sueldos? Adelanta tus proyectos con un préstamo personal de Banco Francés. BBVA Banco Francés. Le pegaba esa pelota a Gutiérrez de cabeza, devuelve Morel. Por allá va Palacio y esto vale, La tiene Rodrigo, está llegando a Espíndola para el segundo paro. También está Armazábal. Fuentes. Delgado que va a ser el Chelo. A su lado está Álvarez Delgado. Sigue Delgado, centro del Chelo. Y ahí está para el empate. No, se lo pierde. Pará, tranquilo. Momento Rexona. Con lo que le cuesta a Boca generar una posibilidad para marcar. Buen centro, muy buen centro de Delgado, solo. Ledesma, Ledesma que la regaló, se viene para liquidar Robérez. A ver si lo liquida, a ver si lo canta. ¡No lo canta! No mira el abrazo de los pibes de Bravo, que se lamenta, que no lo entiende. ¿Cómo ve? No va todo el partido, por eso todavía vive Boca. Toca la pelota para el costado de Nacer y que salió bien a tapar. Siguen como locos los hinchas de Vélez. Le están ganando a Boca. Se prenden en la lucha por el campeonato. La pelota va a caer en el área
de Vélez. El Pato Bondancieri le dice a Cassini, anda vos también, vayan todos. Benítez le dice, vos quédate. Morel se queda. Centro del Pato, se le fue la mano al Pato. Míralo al Pato, míralo al Pato. Y acá la tiene el Gato César. Último triunfo de Vélez en el Clausura 2003. Ganó Vélez 2-0. El árbitro para que Vargas habilitado para liquidarlo. Por arriba y vale, por arriba y vale. Castromán para el segundo. Castromán para el segundo. Sí. Lucas, es Castromar y sobre la hora cuando se va el clásico, Vélez le gana a Boca por 2-0. Dos cosas para observar: la oferta de Boca en defensa, hay cuatro jugadores, no marcan a nadie. El cambio de posición y cómo la acomoda Castromán con el pecho, con la cabeza, y cruza el brazo al lado del par. Perfecta la definición, ¿eh? Espectacular. Fabián Cubero. Vélez también sueña a comprenderse en el campeonato. Vélez 2, Boca 0. Y esperábamos ganarle, sí, pero no arruinarle la fiesta. Uno lo dice... porque con la chicana futbolística, pero no con la maldad. Está festejando 100 años. Por un partido, un resultado, la gente no va a suspender su alegría ni dejar de darle alegría a sus hijos. Yo creo que el primer tiempo era un partido para haber hecho algunos goles, tanto Vélez como Boca, y el segundo tiempo fue muy claro para nosotros. Gracias a Dios hoy se luchó, se corrió, se ganó, y eso era lo más importante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué perdieron? Jugamos muy mal. ¿Era por un empate o la victoria como quedó para Vélez? ¿Más preocupado?